empiezan enhebrando. Y acá realmente vamos a tener otro tipo de competencia. Estamos hablando de gladiadores con experiencias en semanas finales, con gladiadores en experiencias de campeonatos y de campeón, como el caso de la araña. No sé si es mi percepción, Muñe, pero creo que el día de hoy estamos viendo como todas competencias que tienen ese sabor a final, ¿verdad? Son grandes gladiadores y gladiadoras que se van enfrentando en estas etapas decisivas de la liguilla rumbo a esa gran jornada final, jornada donde finalmente, después de muchas idas y vueltas, vamos a conocer al equipo ganador, al equipo campeón de Calle 7. El armado de puente lo está haciendo un poquito más veloz el legendario Atos. Por su parte, Isaac también hace lo suyo. Y si a ustedes le parece, en este caso, lo mejor de la competencia, bueno, todavía queda mucho. Pero ahora, Isaac tuvo un inconveniente. Se le cayó el testimonio en la piscina, Muñe. Se le escapa uno de los peldaños al momento de estar armando el puente. Y esto obliga a que Spider-Sack, primero que nada, tenga que recuperar el peldaño de la pileta y tenga que volver a iniciar el armado de puente. Todo esto que pasó con Spider-Sack en la primera pasada automáticamente le favoreció a Atos, que ya está en la estructura aérea, tomando la pañoleta con los arneses, dominando estos caños y finalmente buscando ya lo que sería su primera campanada. En arroba calle 7 me diría, están más que activos como siempre. Isaac ahora ya sube porque sabe que la competencia es larga y que si se concentra y por supuesto se equivoca menos, podría recuperar. A lo que Atos también no quiere equivocarse y ya va terminando el circuito de la parte 2. Comentarios de arroba calle 7 Megriga. Pame que dice dale Atos. Dormi que dice Atos es. Dice fuerza Isaac. Dice Edgar también apoyándolo. Fiorella que dice, no sé a quién apoyar, mejor me callo. Bueno, está bien, Fiorella, pero puedes comentar igual, no te preocupes. ¿Qué te pasa, Isaac? Por Dios, dice Tami también, que le pide concentración, que es loco Isaac. Dice Catherine, ya está en el puente, en el armado de puente Atos. Por su parte, la araña está culminando esta etapa que tiene que ver con aquí los colgantes, los puentes colgantes. 7 minutos, 30 segundos. De pie, Monomara, todo sigue. Atos ya empieza a terminar el armado de puentes. Ahora cruza la pileta por esa ratonera y finalmente lo que la gente estaba esperando, lo que la fanaticada del amarillo también deseaba, era la primera campanada. En este caso es Atos ya el que suma la primera campanada. Y recién hubo otro error de Spider-Sack. Este error de Spider-Sack nuevamente le demora un tiempo importante, cosa que nuevamente le favorece al capitán Atos. Hace un ratito hablaba con Atos, con Magno, y le decía, Magno, ¿quién te gustaría que pase entre ambos? A lo que Magno me dijo que no tenía preferencia de ninguno de los dos legendarios, que sí le gustaría que estén en la final los tres. Y Magno ahora se lo ve así, calmo, atento, habrá que ver si pasados dos minutos llegase a demostrar alguna preferencia. Pero hasta aquí, cumpliendo con lo que dijo hace un rato. El ganador de esta competencia ya automáticamente clasifica a la final. El perdedor va al limbo y finalmente tendrá la última chance en el repechaje. Vamos a ver qué pasa. La cosa todavía sigue muy pareja, pero según lo que estamos viendo, aún la ventaja en cuanto a distancia recorrida la tiene Atos. Es que se desconcentró Isaac porque quiso nebrar cuando culminó el puente y esa parte del retorno para la campanada ya no es necesario nebrar, solamente cuando inician, como ahora. Y él y Steffi por poco no se metían a competir con él porque se había olvidado de esa etapa. Ahora, muy solvente y muy seguro se lo ve a un Atos que ya está en esa parte del puente colgante y con mucha concentración también en esta jornada decisiva. Increíble el dominio que está teniendo Atos a nivel físico y también a nivel emocional para mantenerse firme en todo lo que ha logrado ya en su trayecto en esta competencia. Competencia que todavía tiene mucho tiempo para que cada uno de ellos logre dar la mayor cantidad de campanadas. Estamos hablando de que este cronómetro nos indica que quedan 5 minutos, 26 segundos. Ay, cómo quiero un micrófono en ese búnker rojo. ¿Qué será que están hablando Marcos, Araceli, Alan y Luis? ¿Será que ya están hablando en mañana?
Alan, que se había mostrado en cierto modo un poco desmotivado, tendrá motivación, buscará su reingreso en el Rocco. Bueno, esa charla sería imperdible, si se pudiese poner un micrófono ahí. Las informaciones que deben estar corriendo en la Furia Roja, como bien dijiste, seguro previendo ya todo lo que se viene en adelante durante la competencia. Recién también comentaste, Muñe, que Spider, o sea, que estaba recibiendo mucho apoyo por parte de la amada Steffi y de Eli. En el caso de Atos, veo que en todo momento Patty Lagordi, que ya está clasificada para la final, está como acompañándolo a este gladiador, tratando de darle el apoyo necesario también para que Atos siga cuidando esa ventaja. Y hablando de apoyo, vamos con más comentarios esta tarde, porque Isaac se encuentra de lo más alto. Se le cae el testimonio en este momento. Por otra parte, Atos culminando la parte ya del armado de puente. Se toma de la boca Facu, que no lo puede creer desde las gradas. Dale, Atos, dice López Dayana. Fuerza, Isaac, dice Noelia Roja también. Maena, Isaac, dice Cielo Brites. Más comentarios que llegan. ¿Por qué Magno y Alan ya no son amigos? Pregunta. La verdad que no sé si son amigos o no, pero lo vamos a preguntar más adelante también. Me estresa que le griten a Isaac, dice Eve. Lo que pasa es que Pac y Eli ya demostraron su preferencia y claramente querían o quieren que él sea el ganador de esta competencia. Sin embargo, Atos, no estoy viendo a alguien que esté dando ahí algún otro apoyo de cerca, pero él es lo suyo, concentrado con dos campanadas. Bueno, el que no está tal vez tan concentrado es Spider-Sack. La verdad que Spider-Sack ha cometido varios errores durante cada una de sus pasadas y ahora Paco y Eli están tratando de guiarlo porque quedó como enredado con esa cuerda y esto hace que Spider-Sack quede trabado en esta fase de la competencia. La concentración, el ir paso a paso, por supuesto que también no tratar de cometer tantos errores, son de las claves que llevan al éxito en Bueno Van Calle 7, la liguilla. Atención, Atos, atención, Isaac, 3 minutos. Dos campanadas tiene Atos, una campanada tiene Spider-Sack. Y hay un acto que es increíble cómo está dosificando el aire, la energía, la potencia. Mantiene un buen ritmo, por supuesto, porque sabe que tiene una ventaja bastante interesante. Yo me consultaba hace un ratito qué tiene Atos abajo de la remera. Y era el testimonio, claro, lo guarda de una manera que en este caso queda como un accesorio. Allí Isaac, por su parte, llevaba en otro lado y hace un rato tuvo que descender porque se le cayó el testimonio. Otro de los errores claves, creo yo, hasta aquí en esta competencia. Particular técnica la que encontró Atos para asegurar ese testimonio al momento de que suba y baje por esta estructura que tenemos al frente del estudio de Calle 7. Luego de varias complicaciones de Spider-Sack también en esta estructura, ahora lo que hace Spider-Sack es tomar ese testimonio y ya dirigirse para concretar y sumar una segunda campanada. Mañana miércoles, Facu, Benja, Elvio, así también Lío, Ángel, Luis, y quien resulte perdedor de esta competencia en el repechaje de hombres. En cuanto a mujeres, mañana miércoles, Sol, Kiara, Meli, Steffi, si quiere competir, Gloria, Paloma, así también se van a sumar las que han perdido en la jornada en el gran y último repechaje. Marina también, que hoy no está presente por reposo, que también va a estar mañana en el repechaje. Se viene esta definición en cuestión de un minuto, 28 segundos, donde vamos a conocer al siguiente gladiador del equipo amarillo en asegurar su lugar en la gran final de la liguilla. Segunda campanada para Isaac, pero por distancia sigue ganando Atos, que ya se encuentra en el armado de puente en la parte del retorno. La amada, la verdad que estuvo acochándolo y dando ese apoyo constantemente. Y ahora sí, nos metemos en etapa de definición. Atención, país, último minuto. En esta definición increíble de los integrantes de la marea amarilla, campanada para Atos. Y de esta manera Atos asegura con 3 campanadas la ventaja que ha conseguido en cada una de sus pasadas. En 40 segundos conocemos al gladiador que va a la final de la liguilla. Caras de seriedad las que se pueden ver en los bunkers, tanto rojo como amarillo, como también su marea limbo. Ahora él saca de una con otra sonrisa, pero al parecer Atos va a consolidarse. A continuación, los últimos 20 segundos. Se acaba el tiempo, se acaban las chances para Atos y
para Spider. ¡Qué momento! El momento que define todo va llegando cuando hacemos la cuenta regresiva. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y ¡Apo! Ahí está Atos. Atos se siente el equipo amarillo. Dice firme y anota su nombre.